Estamos aquí en la 18 de mayo y justamente en la calle Amazonas con una moradora en la cual viene sufriendo pues que no tiene líquido en este momento debido a la rotura pues de la red matriz de su domicilio y sobre todo que a pesar que ya tiene conocimiento del área de servicios públicos no lo dan solución varios días. Señora, buenos días. Buenos días. Sí, mire, no tenemos agua, se ha roto la matriz y sencillamente el consejo que ha hecho, ha venido y ha puesto jeve, lo ha puesto y ahí lo han dejado. Hasta ahorita no dan solución, no dan nada. Y son dos viviendas las que sufre esto. Y no, sencillamente lo único que han contestado es que no hay plata para que compren el tubo para que lo conecten y lo arreglen. Que, si se supone que nosotros estamos pagando del agua, no va a querer que nosotros también compremos el tubo. Y aparte que esto en la noche se llena lleno de zancudos. Y en el día no tenemos agua hasta la... No tenemos, a las 8:30, 9 recién nos sueltan el agua para nosotros. Abajo sí tienen agua, pero nosotros no tenemos. Entonces usted no cuenta con el servicio de agua, me dice, ¿no? Y a pesar que hoy estamos contra una epidemia que necesita mucha higiene, ¿cómo están haciendo ustedes? Viene el agua, pero viene poca. Viene poca porque no sabemos que está llenando y estable el agua. Y así tenemos que estar llenando. Y aparte, como le vuelvo a repetir, los zancudos en la noche se llena todo esto de acá. No dan ninguna solución al consejo. Pero ustedes ya han hablado con el consejo, con las personas encargadas que es servicios públicos. Vinieron, verificaron y fueron a ver si había las herramientas para poder, mejor dicho, mejorarlo. Y la respuesta era que no tenían dinero. Ahora, ¿ustedes qué esperan de esto? ¿Qué solución esperan? Porque yo creo que mucho tiempo ya llevan con este malestar. Sencillamente dice que esperemos hasta la otra semana para que tengan plata y compren las herramientas, porque ahorita no hay. O si no, que nosotros mismos compremos. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cuánto paga por servicio de agua aquí? 8 soles, 10 soles creo que paga mi papi. 8 a 10 soles. Sí. ¿Usted qué lo diría pues a la municipalidad, no? A los señores, porque esto es algo esencial, el líquido elemento para sus hogares. Sí, lo único que le diría es de que se pongan a hacer las cosas y que hagan bien, porque por nosotros ganó su voto el alcalde y así como tiene, bueno, estar en el consejo, ahora que por favor ayude a la población, pues no podemos estar así. Son dos y abajo hay uno también que también se ha roto, son tres en sí. Son tres viviendas y no lo viene. Como usted consta, está abierto ahí. Y ahí lo dejas. Los niños, hay ancianos por este lado, hay señores que son inválidos y se pueden caer. Y eso a él no le importa, pues, ¿no? Gracias a usted.